Saludos, buenas tardes. El Colegio Médico Dominicano le dará respuesta. Para el Colegio Médico Dominicano, las autoridades de salud no han demostrado tener el control del alto consumo de bebidas alcohólicas adulteradas que ha causado la muerte de más de 90 personas en lo que va de año. Es por esto que recomienda a la población abstenerse de tomar alcohol por el momento. Asimismo, el gremio solicita el cierre de establecimientos que se dedican a esa mala práctica y el sometimiento de los responsables. En días pasados, la Policía Nacional informó que en algunos lugares de expendio de bebidas alcohólicas están utilizando envases de marcas reconocidas para vender ron adulterado. Este fin de semana, en el sector de Cancino, en Santo Domingo Este, 7 amigos que frecuentaban reunirse en un colmado murieron tras ingerir alcohol adulterado. Haga justicia, porque el vendedor sabía que eso mataba. Entonces no tenía que vendérselo a nadie por ganar un disparate de dinero, quitando ser humano, gente buena. No porque sea mi hermano, como era, no, porque él era bueno ya porque se murió. No, no, eso no es un amor. Solo un amor, y me lo arrebataron, me lo quitaron. Y yo pido justicia, yo voy a seguir batallando y batallando, porque ya no se puede ver un dominicano más, uno más. Ya hay que parar esto, ya parar todo, ya basta. Moisés González, Despertar Nacional.